Presentar a todo el resto de los componentes de la huella del panda. Son la gente que está detrás de las cámaras, de los micrófonos, de todo lo que habéis visto hasta ahora en nuestro canal de YouTube y todo lo que vais a ver adelante. El resto de los miembros de la huella nos han contestado a tres preguntas. ¿Qué función desempeñan? ¿Cómo ven su futuro? ¿Y qué proyectos tienen en mente? Así que empezamos y le paso el testigo a mi compañero Santi. Hola, mi nombre es Santiago Carmona Herrera, soy presidente y fundador de La Huella del Panda. He realizado varios proyectos, entre ellos El Arte del Grotesco, Cuando los Niños Lloran y Paenuria. En los tres he sido guionista y director. El futuro lo veo negro, no lo veo. No, mentiras, yo en el futuro me veo como un director de largometrajes de terror. Largometrajes más bien experimentales, un poco independientes, enfocados más al terror psicológico. Pues los proyectos que tengo en mente es terminar de grabar Paenuria, que es una serie de 8 capítulos. Luego también voy a escribir un guión de videojuego. Estoy trabajando con Ainhoa en un cómic y con Sofía, cuando ella decida grabar su cortometraje, pues voy a ser su ayudante de dirección. Ha sido un placer, señor Trípode. Yo soy Cristian Blanco y soy productor ejecutivo de Paenuria. En un futuro, como trabajo duro, espero estar produciendo películas tanto nacionales como internacionales. Tengo en mente un pequeño proyecto para realizar en un par de años, que es una serie juvenil de aventuras, misterios y un poco de toque sobrenatural. Me llamo Cristina y he sido directora de iluminación en proyectos como Paenuria o El Arte de lo Grotesco. Me gustaría seguir formándome dentro de lo que es la iluminación y la fotografía, puesto que me parece increíble, ¿no? O sea, la iluminación al final es un gran desconocido dentro de, a vistas del espectador, ¿no? Dentro del mundo audiovisual y puede dar tanto a través de un claro y un oscuro, aquello que te permite ver o lo que no te permite ver. Y me parece increíble, algo fascinante, la verdad. En un futuro me veo siendo directora de iluminación o de fotografía en algún proyecto cinematográfico o alguna serie televisiva. Y bueno, si puede ser con La Huella del Panda, porque si vamos adelante y todo vaya viento en popa, pues mejor que mejor, la verdad. Y bueno, como proyecto siempre tengo algún proyecto fotográfico tipo reportajes de boda o de comuniones, pero sí que es cierto que tengo un proyecto en mente con una compañera haciendo de un cortometraje. Así que a ver si todo esto termina pronto y nos deja continuar con ello y así podemos seguir maquinando esa idea que teníamos en mente. Soy Dela, soy director de sonido de La Huella del Panda. He trabajado en proyectos como, bueno, Cuando los Niños Lloran o El Arte de lo Grotesco. En un futuro pues me veo trabajando en La Huella del Panda, pero me encantaría trabajar para Lucasfilm. Tengo un proyecto en manos que estoy haciendo aquí en la Universidad de Oporto que ya pronto veréis. Hola, soy Sofía. Suelo ser la directora de arte dentro de La Huella. He trabajado en proyectos como Meriem, Cuando los niños lloran o Paenuria. Espero que en el futuro me podáis ver en otros puestos como directora. La verdad es que hablar de futuro en plena pandemia mundial es asunto delicado. Pero si tuviese que decir algo, me veo siendo una directora de cine en España que apuesta por un cine más independiente, más original y que triunfe. Que sea algo más experimental, pero que se pueda ver en las salas de cine y que a la gente le guste. Que realmente esas historias lleguen. Bueno, yo estoy metida en un montón de proyectos personales, pero dentro de La Huella estoy planeando grabar un cortometraje, el cual estoy actualmente escribiendo junto con otro miembro de la productora Mario. Y nada, tengo muchas ganas de que lo veáis, de que salga adelante y de verme como directora.
Hola, me llamo Chemi, soy uno de los desarrolladores de la página web y actualmente también estoy participando en los podcasts, en una de las secciones que estamos subiendo semanalmente. Y no he participado en ninguno de los proyectos tochos, pero de hacerlo me gustaría o bien estar en el proceso de postproducción, o bien ser un guionista o incluso director. Y la verdad es que no suelo pensar mucho en el futuro, pero normalmente estoy más en el ahora, intentar sacar las cosas que me van saliendo poquito a poco y como pueda. Pero si tuviera que hacer el ejercicio de dónde estoy de aquí a 5 años, supongo que me gustaría pensar que trabajando de lo que me gusta o luchando por trabajar de lo que me gusta. He tenido muchas ideas para proyectos, pero de momento prefiero ir aprendiendo, participar en proyectos de otros o hacer mis propios mini proyectos, ir poco a poco desenvolviéndome mejor y luego, evidentemente, la finalidad es sacar proyectos tochos con las ideas que se me van ocurriendo. Así que bueno, voy a pasar el testigo y ya está. Entonces. Hola, soy Aroa y he sido la ayudante de dirección en Paenuria. En cuanto al futuro, no sé muy bien lo que pasará, pero espero que la huella del panda siga funcionando porque es algo que me hace muy feliz y me llena mucho, 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 y estoy rodeada de gente maravillosa todo el rato. Me gustaría especializarme en fotografía y si no, seguir de ayudante de dirección porque es algo que no había probado hasta ahora, pero me apasiona. Me gusta mucho organizarlo y tener las cosas un poquito bajo control y en mi dossier mágico donde está todo apuntado para que nada falle. En cuanto a proyectos, tengo varios, pero son personales, sobre todo relacionados con la fotografía. Y ya más de cine, me gustaría hacer un documental sobre mi abuelo porque fue un niño de la guerra y me parece muy, muy, muy interesante. Pero bueno, todo esto lo dirá el tiempo. De momento, soy muy feliz en la huella. Soy Marina y aunque he desempeñado varios papeles dentro de la huella, mi sueño es ser directora. En un futuro me veo dirigiendo alguna adaptación de alguna novela de fantasía que me encante, pero mi próximo proyecto por ahora es la realización del cortometraje Y en la enfermedad, para el cual estoy escribiendo el guión y en un tiempo dirigiré. Hola, soy Mario Contreras y dentro de la huella del panda he hecho animaciones, he sido demonio número 2 cuando los niños lloran y demás funciones no acreditadas en otros cortos. ¿Qué cómo me veo en el futuro dirigiendo películas de animación y escribiendo? Actualmente estoy luchando contra una enfermedad que me destruye por dentro. Bueno, estoy escribiendo un corto que es parecido. Bueno, mi nombre es Ainhoa, trabajé como cámara en el proyecto de Paenuria y bueno, la verdad es que en lo que me gustaría especializarme es en el ámbito de la dirección de fotografía porque me encanta expresar sensaciones, transmitir cosas a través de la iluminación y los planos. Y bueno, en un futuro la verdad es que me veo como directora de fotografía en cualquier proyecto cinematográfico y respecto a proyectos, la verdad es que suelo hacer pequeños proyectos personales, me meto también en proyectos de compañeros míos para todo el tema de iluminación y así, y eso. Y bueno, le habéis puesto cara a la gente que hay detrás de los proyectos de la huella del panda. Y Bruno, te doy la palabra. Gracias, Mario. Y bueno, habéis podido conocer a los miembros de la huella del panda que están detrás de todos estos maravillosos proyectos. Y nos vemos en la próxima experiencia estética.